Ay, deja de dormir, no es hora de dormir. Son las 12 del día. Hey, hola a todos, es The Epiphany Let's Play Super Mario 64 versión Star Road. En el episodio anterior terminamos con el mundo 8, Large Leaf Forest, con 7 estrellas, así es, completamente. Y cometí un error muy grave, ya que he comenzado con el mundo número 10 y me faltó el 9. Eso es un error gravísimo y altera el orden del juego, al cual yo me dedico a hacerlo de maravilla. Así que yo no voy a seguir con este nivel. Les he dado un spoiler bien maldito, bien asqueroso. Ya saben que esta es nieve, etcétera. Pero ahí me quedo. Sus estrellas para más episodios. Aún no. Espérate un tantito, ya que tenemos que pasar el nivel 9, el cual me había olvidado. Y de verdad, yo preferí el nivel de nieve al nivel 9. ¿Saben por qué? Quiero que aprecien dónde está el nivel 9. El nivel 9 está en esta puerta. Quizá varios me han comentado, no, Diego, en el piso anterior, Diego, ese no era el nivel 9. Pucha madre, sí, gracias por avisarme, pero ya muy tarde, porque yo estoy grabando esto adelantado. Pero menos mal me di cuenta. Y vayan apreciando este sector, ¿no? Este cuartito, con un poco de pared celeste y ondas musicales, una guitarra, ¿no? Un piano, instrumentos musicales, ¿vale? ¿Qué nos dices tú, puto? Ah, yo quería tocar al piano, pero no podía por lo chiquito que soy. Qué pena, puto. Ok, chicos. Estamos a punto de entrar, yo creo. Yo lo voy a llamar así, ¿ok? Ese es mi pensamiento y así lo voy a dejar. Yo creo que este mundo lo han hecho a base de el mundo de TikTok Clock de Super Mario 64, por el hecho de ser exótico y por tratar, bueno, en Mario 64 trataba de un reloj. Ahora es muy obvio de qué va a tratar este nivel. Primero que nada, yo no soy bueno con las notas musicales. El nivel se llama Mad Musical Mess. Bueno, el nombre es extraordinario, me gusta bastante, es el mundo 9. Y nuestra primera estrella es The Piano Playing Twomps. Ahora, yo no me quejo de estar en un mundo con instrumentos musicales, ni diseñado con notas, ni nada de eso. Ya, ok, yo acepto eso, yo tolero eso. Pero que me vengan con huevadas, con abismos. Abismo, mira, abismo puro. Abismo puro en el mundo 9. Se pasaron de la raya, weón. Se metieron una droga de la buena para crear esto, weón. No, este es un creativo puto al mismo tiempo drogado, weón. O sea, el diseño está buenísimo, fuera de bromas. Está compuesto de saxofones, caminos de guitarra, quenas, flautas, quena acá también. Ay, ¿cómo se llamaba ese instrumento? No me acuerdo, lo siento mucho. Pero está lleno de instrumentos hermosísimos. Música puta, te bujeaste. O sea, hasta ni con música me dejan, weón. Me odian este mundo, me odian. Ya, la primera es The Piano Playing Dwombs. ¿Saben cuántos safe state voy a utilizar en este mundo, no? No, 10 no, 20, 30, huevón. Esto ya es abismo puro. Estos son los mundos que les digo que ya, acá ya se fuman una de las buenas los creadores para crear esta huevada. ¡Ay! Ni siquiera llegué a tocar el safe state, huevón. Qué pendejada, huevón. Ah, vale. Ahora vamos.
Ya, ustedes primero tienen que ver dónde tienen que ir. Ya, tenemos que ir acá. Nos hablan de el piano y los Wumps, que son estos azules. Entonces tenemos que ir allá. Entonces para esto yo voy a hacer mi safe state acá, exactamente. Y vamos a comenzar con un salto largo a esta plataforma. Muy bien. Y acá nos dan abejas de Paper Mario. Estas abejas las odio, huevón. Están hechas de cartón, son putas. Las maldigo, huevón. Muere, puta. Ya. Safe state. No jodan. Carajo. ¡Ay! ¡Ay, ay! Uy, pensé que era abismo, huevón. Menos mal. Miren qué hijos de putas que son, huevón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios santo, Dios santo! ¡Ay, dónde estoy! ¡Ya, ya, tranquilo! ¡Cajita! ¡Vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, bien! ¡Ah, no, acá! ¡Ay, abeja puta! ¡Maldito el abejorro que te parió, puta! ¿Cómo me van a poner una abeja en esto? O sea, a la justa puedo ir saltando en estos bloques tan delgaditos que me ponen. Y encima me pone una abeja. O sea, muere, perra malnacida. Este nivel es una falta de respeto para que sea el noveno, weón. Es puro, es demasiado abismo, weón. Créame que este nivel lo deja corto a Bowser in the Sky, al último mundo de Mario 64, weón. Lo deja muy corto, weón. Safe state, maldita sea. Safe state. No jodan, esto... A la mierda. Ya. Eso fue raro. Salta bien. Vale, gracias. Gracias por saltar bien una vez en tu puta vida, huevón. Ya, ahora sí viene lo caliente, ya, ya. Aquí viene lo picante. Tranquilízate, ¿ah? Dale. Timing. Concretismo. Estilo, profesionalismo. Vale, Mario, vale. Cometiste 10 fails, vale, vale, vale. No importa. Qué chucha. Así completamos la primera estrella, la Piano Playing Wumps. Ahora vamos a la segunda llamada, la boca de la flauta gigante. Ah, tienen hasta boca los instrumentos, vale. Vale, vale, comenzamos con las guachafadas, weón. Ya, la flauta está al fondo, aunque parece una quena más que una flauta. Quizá varios de ustedes no saben qué es una quena. Como ya dije, es un instrumento acá de Perú muy conocido. Por eso le digo que más que una flauta parece una quena esa weá del fondo, pero bueno. ¡Ay! Puto. ¡Ay, qué acabo de hacer! La cagué, la fregué completamente, ni siquiera usé safe state. La fregué yo, sí, esa fue mi culpa. Salté, pensé que había por ahí una plataforma y me tiré a la nada. Safe state. A este paso voy a quedarme sin vidas, weón. No puede ser que en todo el juego haya tenga tan solo 7 vidas de todo lo que he grabado. Ah, no, es que tuve que reiniciarlo en el mundo de... De cuando se bugió, ¿no? Sí, maldita sea, bug de mierda. Me quitó las vidas, weón. Les apuesto que tenía 10 vidas o algo así. ¡Ay, ya! ¡No te caigas, pues, burro! Ya, safe state. Vamos a la guitarra. ¡Qué linda guitarrita! Pero ahorita no es hora de apreciarla mucho porque tenemos una flauta a la cual agarrar la boca. ¡Ay! Ya. Gracias a Dios no me lanzó al live. ¡Salto, puto! ¡Salto! ¡Llega, llega! Llega, pero no te caigas, pues, imbécil. ¿Qué hacemos contigo, Mario? ¿Qué hacemos contigo? Dime. Llega, no te cae. Ok, gracias por llegar y no caerte. ¿Te cuesta tanto hacer eso? ¡Pero! Puta, qué bestia es este huevón, weón. No hizo el triple salto, huevón.
Bestia. Concentración absoluta. Safe state. Tan tararanta. Tan tararanta. Tan tan tararanta. Que chupapingas. Los creadores. Para ponerme Banzai Bills en la flauta. O sea, estos, como chucha me van a poner estos misiles acá en pleno. Au, miércoles. Qué falta de respeto, weón. Bueno, un poco de striptease, Mario. Y llega a la siguiente plataforma, vale. ¡Ay, pero no te caigas, pues, imbécil! Ay, este es un... ¿No les digo que es un puto burro? Está ahuevado hoy día. Lo peor es que no soy yo. El puto se resbala de la nada. Mira, miren, ni siquiera... se agarra la... Está bien ahuevado el infeliz este, ¿eh? Pero... No me digan que eso fue mi culpa, pe huevo. El huevonazo, el huevo duro, el cabece huevo, el burro, se acaba de meter una resbalada como si fuera un mundo de nieve, huevón. Jódanse, huevón. Me está estresando ya, ¿ah? ¿Eh? Ya déjate huevadas ya, malparido. Ya, déjate huevadas ya. Ya mucha... Mucha... ¡Ya, ya! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¿Qué...? Maldigo al que creó todas estas plataformas, weón. Es un puto. Maldito. Maldito. Ya, aquí llegamos al hocico de la flauta. Y es un cañón. Qué bonito. Qué bonito cañón. Ok. Safe state. Ah, ya vi el objetivo. Tienen que caerse en ese saxofón. Si así se llama. Perdón si me confundo con el nombre de los instrumentos. Soy burro, ¿ah? No, yo no sé nada de música, así que... Mis sinceras disculpas, en verdad. Para los conocedores de música, mis sinceras disculpas. Yo sé que eso jode, mis sinceras disculpas. Bueno, ya, agarramos la estrella, maldita sea. Así como el Mario hoy día está medio bruto, así, medio chavo. Así agarramos la estrella, bueno. Mario del 8 está hoy día, el pendejo. Estrella 3. Tricky Tomboring Trick. Ya, esa estrella es fácil, sí la recuerdo. Es una de las más fáciles, curiosamente. Curiosamente, porque todas son bien complicadas, weón. Dale, dale, sal. No creo que no llegue ni cagando, weón. Vamos a llegar a esa plataforma que está ahí. Porque la estrella se encuentra. ¡Muere! Ya va. se aventó el huevón. Ya, vale, la estrella es esta. Es un poquito complicada. En lo personal, yo la agarro de otra forma. Yo acá grabo y. Me hago un triple salto. Así, ¿ven? O sea, no sé cuál será el truco. Yo la agarro, sí, se acabó. Yo no sé qué más hacer. Vale. Bueno, y... Rápidamente, una cuarta estrella, por favor, para terminar esto bien. Crazy Note Climb, ya. Esto es... Se la quiero mostrar, puta. Qué maricón que puedo llegar a ser, weón. Quiero mostrarles esa estrella rápidamente. Puede que sea una de las más delicadas y complicadas. Pero si ustedes saben el truco, va a ser fácil. Y divertido también. Vale, primero tienen que... Tengo que ubicarme, weón, porque no sé dónde está esto. No, tengo que ubicarme primero. Perdón si sale la música, es obligatorio hacer esto, weón. ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella, weón? Ya, ¿dónde? Qué raro. Recuerdo que la estrella estaba por acá arriba. What the fuck? Ah, ya, ya, ok, no había visto esa parte del mapa. Ya, para llegar ahí es obvio que tienen que utilizar la guitarra. Así que vamos por la guitarrita.
No te me vayas a caer, estamos en una plataforma muy fácil, ¿la? No me seas burro. Ya, aquí sí hago safe state, ya, no, no quiero regresar todo. Hijo de... Ya, ahora comienza lo delicado. Miren lo que tienen que hacer. Aunque eso no es necesario, creo, weón. Acabo de cometer una estupidez. Bueno, ya. ¡Ay, abeja puta! Muere, puta. Perra. Ya, ¿cómo era esta weá, weón? ¿Y cómo llego allá? ¿Cómo era esta vaina? Ya, ya, ok, ok. Ya. Safe state. Ese switch morado no me acuerdo para qué era en verdad. A ver. Ay, 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 ya, está bien. Es obligatorio para poder cruzar esto. Aunque con long jump se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, gracias por eso. O sea, nos dan obstáculos hasta el culo, pero esta parte que es tan, bueno, no tan difícil, con long jump se puede hacer, nos dan cajitas. Bueno, vale, gracias. Y aquí viene el problema. Para llegar a esa estrella puede resultar bien complicado porque ustedes no pueden utilizar este piso blanco porque se van a resbalar, es resbaladizo. Entonces lo que van a hacer es hacer un safe state acá obligatoriamente, a menos que seas profesional. Agarrar esta caja, calcular bien, calculé hasta el culo, calcular bien la caída. Tienen que amortiguar la caída primero en estas notas y de ahí en la última. Cuando estén ahí hacen otro safe state porque no pienso hacer todo de nuevo. Y acá ya hacen un triple salto. Bueno, no me salió el triple, me salió doble. Igual llegamos a la estrella. Y eso es lo, así nomás la completan. No pueden completarla de otra forma, olvídenlo. No se puede. Muy bien, chicos, ahora sí tengo 17 minutos en, 16 minutos en video. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado este episodio. Chao, cuídense, bye, adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal, al video de FAQ, Frequently Asked Questions o preguntas frecuentes. También se encuentra en la descripción del video. Ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.